Ok, entonces, si no hay dudas con respecto, perdón, si no hay dudas con respecto a lo que es el marco conceptual y lo que ustedes deben llenar o cómo lo van a hacer, podemos avanzar con la siguiente parte. Recuerden que de igual manera pueden preguntarme o al profe Freddy por medio de la plataforma en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bien, voy a, nuevamente a compartirles la parte del Word, en un segundo. Bien. Ahora, en esta parte de marco conceptual, esta es la parte sencilla. Simplemente ustedes van a poner los conceptos que utilizan dentro de su proyecto y van a exponer su definición, de acuerdo a la definición que ustedes investiguen, lo que ustedes conozcan de esto. Ahora, en cuanto al mapa integrador de aprendizajes, que esto también les corresponde, esto creo que no han utilizado ustedes, pero es similar a un mapa conceptual y ustedes estoy más que seguro que han trabajado full mapas conceptuales, especialmente en biología o me parece que en química, que la profe les hacía trabajar mapas conceptuales, ¿no es cierto? Entonces, creo que saben cómo trabajar esto. Les voy a explicar ahora cuál es la diferencia o en qué se basa un mapa integrado de aprendizajes. Bien, voy nuevamente a compartirles otra pantalla, la pizarra nuevamente, denme un segundo. Se me colgó un ratito, denme por favor. Ya. Ok, ahora, un mapa integrador de aprendizajes, como les mencionaba hace un momento, es bastante similar a un mapa conceptual, pero con unas diferencias puntuales, por decir de esta manera. Lo que se trabaja en un mapa integrador son simplemente los conceptos, no es tan, digamos, con tantas definiciones como un mapa conceptual, como se trabaja explicando o, digamos, haciendo una secuencia. Aquí es solamente un concepto encadenado a otros. El tema principal de nuestro concepto, o en este caso el tema, siempre va en el centro. Por ejemplo, trabajaríamos con un cuadrito acá en el centro, donde acá escribiríamos nuestro tema o nuestro concepto, lo que nosotros estamos trabajando. En este caso, lo que tendría que ver con ya le doy la mano un ratito, señor Bastidas. En este caso, con el tema que ustedes trabajan, que es sobre la contaminación, perdón, sobre los cambios ambientales que se van a dar dentro de los ecosistemas en el mundo. Bien, señor Bastidas, dígame. ¿Algo levantó la mano usted? No, no, listen, discúlpenme, es que me equivoqué, Ok, disculpen. fue un accidente, no hay problema. Bien, ahora, con respecto a esto, en el tema central, como les digo, perdón, en el punto central, nosotros vamos a poner siempre nuestro tema, lo que buscamos enlazar con el resto de temas. Después nosotros vamos a poner una contextualización. ¿Qué es contextualización? Vamos a hacer primero, en su mapa conceptual, van a hacer de esta manera, van a trabajar una línea, disculparán las líneas chuecas que hago aquí en la pizarra, no me sale tan bien. Bien. Ahora, en esta parte de acá, ustedes van a poner su contextualización. Ya les voy a mostrar con un ejemplo que encontré. Contextualización. Ok. Bien. En la contextualización, ustedes van a poner simplemente el contexto, como decir, para lo que se va a utilizar el proyecto, en qué se basa el proyecto, el contexto del proyecto, básicamente, el contexto de su tema. Por favor, dejen de rayar la pizarra. Estoy viendo los nombres de quienes rayan. Está activado eso para saber quiénes están utilizando la pizarra. Así que les rogaría que dejen de hacerlo si no quieren tener una amonestación. Bien, continuamos. Ahora, después de esto, nosotros vamos a ver en la segunda parte, tenemos nosotros que trabajar con lo que es el acercamiento se podría decir como algo similar a las conclusiones. ¿Para qué nos sirve nosotros el proyecto? ¿Hacia dónde vamos a acercar el proyecto? El acercamiento. Estos son los puntos básicos o los puntos claves de lo que es un mapa integrador. Entonces, lo primero, la contextualización. Esto viene primerito. ¿Dónde está? Bien, esto va lo primerito. Luego tenemos lo que es el acercamiento. El acercamiento es hacia dónde va dirigido nuestro proyecto. En este caso, a ayudar a los ecosistemas, a plantear normas para que se puedan cuidar de diferentes formas los ecosistemas del mundo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto ya es igualmente planteado por ustedes. Después de esto, nosotros tenemos lo que es el desarrollo. Todo lo que tiene definiciones, características, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá vamos a tener todo lo que es.
definiciones del proyecto, todo lo que es características, todo lo que es, puede ser, por ejemplo, las ventajas, las desventajas, no sé, okay. Las desventajas, las ventajas. Todo lo que consigo lleva el proyecto respecto al desarrollo de este, ¿de acuerdo? Al desarrollo. Esto es nuestra tercera parte, nuestro tercer punto. Y finalmente, en la última parte, lo que va a llevar el mapa integrador de aprendizajes es la aplicación de estos proyectos o la aplicación de este tema. La aplicación. Ya, esta es la cuarta parte. Bien, con respecto a la aplicación, aquí viene todo lo que es ejemplos, los casos, etcétera, etcétera. Todo lo que puede tomarse en cuenta, bueno, les voy a listar aquí. Un ejemplo en lo que se puede usar el proyecto, los casos en los que son aplicables. Por ejemplo, las soluciones que se busca dar con este proyecto, etcétera, etcétera. Esto es básicamente lo que es un mapa integrador de conocimientos. Es similar a un mapa conceptual, pero no está tantas definiciones, simplemente puntual, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí no sé si tal vez que tienen alguna pregunta, chicos, algo que quieran aclarar respecto a estos cuatro puntos del mapa integrador. ¿Tienen preguntas? ¿No? Dicen, en el Díganme. acercamiento son los objetivos que se quieren lograr. En el acercamiento se puede poner las conclusiones. Digamos de esta manera las conclusiones. Es ustedes hacia dónde están viajando o hacia dónde quieren acercarse con el proyecto. En muchos mapas integradores se trabaja conclusiones, pero en este caso, por ejemplo, acercamientos, nosotros vamos a trabajar hacia el punto de buscar normas que nos ayuden a solucionar o a buscar soluciones o formas de proteger los diferentes ecosistemas acabada la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, en este punto nosotros podemos ver lo que es el acercamiento referente a esto. Voy a mostrarles un ejemplo para que puedan estar más claros, ¿de acuerdo? Bien, denme un segundito, voy a dejarles de compartir esa pantalla y voy a compartirles otra, ¿de acuerdo? Denme un segundo. Bien, este es un ejemplo de lo que son, en este caso, un mapa integrador con lo que el tema de didácticas digitales. Didácticas digitales, todo lo que se utiliza respecto a, por ejemplo, ustedes en la cuarentena, cómo utilizan herramientas digitales, YouTube, la plataforma, WhatsApp, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede utilizar como didáctica digital para que ustedes puedan presentar sus trabajos, estudiar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer punto nosotros tenemos la contextualización. ¿Qué es la contextualización en este caso de las didácticas digitales? ¿Para qué nos sirve una didáctica digital? Una didáctica para formar conceptos, ¿de acuerdo? ¿Para qué más nos sirve? Para comprender los aprendizajes. ¿Para qué más podemos tener en este caso? Por ejemplo, tutoriales, hipertextos, documentos, todo lo que se puede utilizar dentro de una didáctica digital. Simuladores, aplicaciones multimedia, juegos educativos. Esto respecto a la contextualización. ¿Qué estamos haciendo con la contextualización? Estamos poniendo los puntos claves que se pueden utilizar dentro de una didáctica digital. En el caso de ustedes tienen el tema, repito nuevamente, los cambios ambientales ecológicos que se van a llevar dentro de los diferentes ecosistemas del mundo. Entonces, ese es su tema, los cambios ambientales. ¿Cuál sería la contextualización? Por ejemplo, les daría un ejemplo breve. Por ejemplo, se me fue el nombre, no es contaminación. Digamos la limpieza del aire o la limpieza del agua en los diferentes ecosistemas. Ese podría ser un contexto. Otro, tal vez podría ser, digamos, la preservación de la vida en los diferentes biomas. Entonces, solamente son contextos que se van a trabajar dentro del tema. Tal vez más claro lo que estamos hablando respecto a la contextualización, chicos, o alguna duda respecto a esto. ¿Todos claros? Bien. Ahora, en este mapa integrador en específico,
En lugar del acercamiento, se trabaja con conclusiones. O más, aquí en realidad vienen los acercamientos. ¿Qué es lo que se busca con este proyecto? Por ejemplo, aquí lo que se busca con lo que es didácticas digitales, se busca algo novedoso para el estudiante, algo que sea novedoso, lo que son herramientas digitales, lo que son juegos en línea, perdón, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el acercamiento en este caso? Son prácticas, no es tanto teórico. Son interactivas y mantienen la atención. En este caso son el acercamiento para las herramientas digitales. ¿Cuál sería el acercamiento para lo que ustedes, el tema que es los cambios ambientales en los ecosistemas del mundo? Por ejemplo, el acercamiento es el cuidado del medio ambiente. ¿Qué más buscamos con este proyecto? Por ejemplo, ¿alguna idea? Concientizar sobre el daño que se ha hecho. Perfecto. Concientizar sobre el daño que se ha tenido en los ecosistemas. De esta manera ustedes pueden poner aquí su acercamiento, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? A lo que tienen que poner en el acercamiento. ¿No? Bueno, de igual manera la clase está grabada, así que ustedes pueden revisarla después en el YouTube para que revisen nuevamente o pueden preguntarme a mí o al profe Freddy cualquier duda que tengan respecto a esto. Ahora, en la tercera parte, nosotros teníamos lo que es el desarrollo. ¿Cómo se desarrolla en este caso el proyecto de didácticas digitales? En este caso, el proyecto de didácticas digitales, ¿qué conlleva? Lleva a utilizar gráficos, lleva a utilizar diapositivas, lleva a utilizar videos, lleva a utilizar redes sociales. En su caso, ¿qué es lo que ustedes van a, cómo van a desarrollar el proyecto? Lo primero que ustedes están buscando hacer es una investigación y el collage, ¿no es cierto? Entonces, el collage obviamente tiene que estar dentro de su desarrollo. Tiene que estar el collage el producto final que ustedes buscaron para los cambios ambientales que se dieron en la cuarentena después de la cuarentena. Entonces, el collage sería parte de su desarrollo. ¿Qué más pueden tener como parte del desarrollo? Las normas que ustedes están planteando dentro de este proyecto para que se pueda cuidar o preservar estos ecosistemas. El desarrollo, entonces, ustedes van a tener que plantearlo, pero ya les estoy dando unas dos ideas de lo que pueden llevar, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda respecto aquí a lo que es el desarrollo, lo que tienen que poner aquí en el desarrollo, chicos? ¿No? ¿Estamos claros? Bien. Ok, entonces, con la última parte, que es esto, ya la aplicación. Por ejemplo, la aplicación de las herramientas digitales, acá nosotros podemos ver que tienen diferentes partes, como, bueno, Mindomo, que es la plataforma en la que se realizó este mapa integrador. Tenemos en forma de cómic, tenemos en forma de videos, YouTube, Prezi. Esto para la aplicación de didácticas digitales. ¿Cuál sería la aplicación para el proyecto de ustedes? ¿Qué idea tienen respecto a cuál podrían poner como aplicación referente a su tema? ¿Ideas? ¿No? Bueno, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo breve respecto a la aplicación que ustedes. ¿Qué es lo que buscan ustedes de aplicar? Hace un momento dijo el señor Barresotto que muy bien explicado lo que es la concientización, que se busca esto, concientizar. Puede ser similar a la aplicación. ¿Cómo van ustedes a aplicar? Por medio de los collages, ustedes van a buscar, por ejemplo, en este caso, más que concientizar, bueno, no concientizar, sería difundir la información. Sería una aplicación, difundir la información por medio de collage para que se puedan dar a conocer estas normas que ustedes plantean para buscar el cuidado del medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta sería una aplicación. El difundir su collage, difundir su información por medio de redes sociales. ¿Cómo van a aplicar para poder difundir? Un ejemplo, redes sociales, como les mencionaba hace un momento. Podría ser la distribución de estos collages, podría ser una exposición. Diferentes formas de aplicar este proyecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? Tal vez quedó más claro con este ejemplo. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartir. Dígame, señor. Y ahí solo podríamos poner el collage. No pueden poner en realidad el producto, sino ustedes solamente van a poner, por ejemplo, en este caso van a poner, no van a poner su collage, sino pueden poner la palabra collage y una imagen de lo que podría ser su producto final, o sea, algo sencillo. No es necesario, o sea, no tienen que poner ya su producto final ni
por decir definiciones. Como ustedes pueden ver aquí, en todos estos ejemplos, no hay ni una sola definición, es simplemente los puntos principales. ¿Para qué nos sirve este mapa integrador de conocimientos? Es, digamos, para resumir todo lo que ustedes van a hacer en el proyecto, resumirlo en una sola imagen. Ahora, de esta manera, ustedes pueden dar e informar a la persona que va a leer, sin necesidad de que revise todo su proyecto, saber de en qué se trató, de qué se basó lo que ustedes trabajaron, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, ustedes sí pueden utilizar lo que es el collage, pero solamente aquí poner collage y poner ahí una imagen de lo que sería su collage, ¿de acuerdo? Algo sencillo, un borrador, por decir de esta manera, pero algo súper pequeño, algo sencillo. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla. Pero, cualquier duda que tengan, chicos, algo que necesitemos aclarar. Profe. ¿Sí? O sea, el deber que tengo que presentar hoy es toda la primera parte. Sí, señor Velastegui. Hasta el día de hoy, les voy a revisar para poder hacer una corrección de lo que ustedes hayan hecho. De la introducción hasta todo lo que era la primera parte, correcto. La introducción, antecedentes, definición, justificación del estudio, todo eso tiene que estar ahí. Ahora, de esta revisión, vamos a planificar una clase extra entre semana para poder hacer las correcciones, para no poder, que no nos falte tiempo más que nada. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya revisado esto, viendo que, porque puede ser que algunos se hayan equivocado en cosas en común, entonces la próxima clase podemos realizar una hora extra para, entre semana, para que podamos dar las observaciones referentes a a su primera entrega, ¿de acuerdo? Para que puedan entregar el producto final bien terminado. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo, Lisen, buenas tardes. Buenas tardes, señor Julián, dígame. Dicen que lo que pasa es que a mi curso no le llegó ningún insumo y nosotros no hicimos ninguna tarea y se nos va a acumular más. Tranquilos, en tal caso, lo que podemos hacer en este caso, bueno, ya hablaremos, buscaremos con el profe Freddy una solución, pero en este caso ya veríamos para la próxima semana que ustedes puedan presentar todo completo. Pero no se preocupen, lo que estamos haciendo ahorita es una revisión para que ustedes el producto final tengan que entregarlo ya su informe, tengan que entregar todo ya completo. Entonces, si ustedes pueden, o sea, lo que estamos buscando es que ahorita ustedes vayan haciendo los avances para nosotros poder hacer la corrección y que entreguen bien. Porque si ustedes dejan todo para el final y entregan todo de golpe a la última y estuvo mal lo que hicieron, y por no hacer las correcciones a tiempo, por nosotros no revisarles cuando se dio la oportunidad, que ustedes saquen una mala nota, entonces estamos buscando tratar de dar una corrección a eso a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes pueden presentar la próxima semana ya hasta la segunda parte para nosotros volver a hacer una revisión de lo que hay que corregir, de igual manera, si la mitad del curso ya entregó, digamos, su avance, yo ya puedo sacar una conclusión de cuáles son los parámetros que más se causaron confusión. Entonces, referente a esto, puedo darles una clase general a todos de lo que no se debe hacer o lo que se debe corregir hacia dónde se busca direccionar el proyecto. Por favor, si no van... tengan apagados los micrófonos, señor Joffre. De igual manera, por favor, chicos, las cámaras. Veo algunos que están todavía apagados. Señora Tupaña, Allison, señor Yanes, señor Minabanda. Por favor, enciendan mis cámaras, ¿de acuerdo? Tal vez más clara su duda, señor Yugya. Sí, dicen, gracias. Okay. Sí, está claro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay más preguntas? Ok, chicos. Bien, entonces, les recuerdo nuevamente, la próxima semana, voy a otra vez a compartir la pantalla de esto, la próxima semana van a trabajar ustedes, o esta semana más bien dicho, para que puedan entregar la próxima semana lo que es el marco conceptual y el mapa integrador. Les recuerdo, el marco conceptual solamente va a los conceptos que ustedes utilizan en su proyecto, ¿de acuerdo? Si es que van a trabajar con lo que es contaminación, definir lo que es contaminación. Si van a trabajarlo con lo que es ecosistemas, definir lo que es ecosistemas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? El mapa integrador de aprendizajes especifica, o bueno, en este caso, se diferencia en estas cuatro ramitas para que ustedes puedan poner lo que van a trabajar dentro de su proyecto. Ok, señor Flores, no hay problema por esta vez. Bien, entonces, resumidas cuentas, esto es lo que ustedes van a trabajar durante esta semana. Si tienen una duda, cualquier inconveniente, bueno, ya vamos a tratar de hacer una clase revisando
Tal vez si es que hay chance de hacerla el día a más tardar el martes, para no hacerla el mismo día jueves que tienen la siguiente clase, ¿de acuerdo? Para hacer una revisión y ustedes pueden hacer las correcciones debidas. Yo les informaría igual el profe Freddy para ver un horario en el que ustedes tengan libre y poder organizarnos el día martes, a más tardar el día martes, una clase para realizar las observaciones de lo que ustedes ya realizaron su primera entrega, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, con esto, chicos, les deseo suerte para que puedan terminar esta segunda parte. Si tienen cualquier duda, no. Bien. Díganme. Daniel, Sí, Freddy, dime. Daniel, yo quisiera hoy día, el señor Verde Soto, el día que yo quisiera, si tienen una hora libre, que quiero conversar con primero A, ¿sí? Directamente. ¿A qué hora tienen libre, señor Verde Soto? De aquí ya no tenemos clases registradas, dice. Sí, ¿No tienen clases registradas? después de esta. A las 9:40 Lengua. nos toca lenguaje. Y a 9:40 lenguaje. ¿Después qué tiene? A las 10 de la mañana. Nada más, dice. Nada, dice. Que a 10 de la mañana nos reunimos con primero A. Pero licenciado, no siquiera 40 minutos. Por favor, me apagan los micrófonos. No escucho yo nada. Solamente he apagado los micrófonos. Solamente estoy conversando con el señor Verde Soto. Hoy a las 10 de la mañana, señor Verde Soto, por favor, nos vamos a reunir para conversar solamente con los estudiantes de primero A. ¿Sí? Para darles todas las indicaciones, para ponerles un documento a ustedes para que puedan resolver. Entonces, 10 de la mañana, yo voy a armar un Zoom para trabajar con ustedes directamente, con primero A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, señor Verde Soto? No tienen clases, ¿no es cierto? Listen. Dígame. No te escucho, Verde Está Soto. apagado el micrófono. Listo, no podría ser a las 10:20, un poco. ¿A qué horas? A las 10:20, listo. No hay ningún problema. Entonces, 10 y 20 yo armo un Zoom. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para trabajar conjuntamente con Primero A. Y Daniel, no sé si puedes ahora un ratito para compartir directamente con los de Primero A. 10:20 tengo clases, Fredicito, discúlpame. Ya no hay problema, no hay ningún problema. Entonces yo me encargo de ellas. Yo Ya. quisiera conversar un rato directamente con ellas. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Entonces, jóvenes, 10:20 nos hablamos conmigo directamente. ¿Sí? Listen, Ya, usted nos va muchas a pasar el link por el grupo. gracias. Sigue nomás, Daniel. Ok, chicos. Yo Entonces, les voy a pasar el Zoom y van las cosas todas. bien. Ok, chicos, entonces para ir cerrando ya con esta sesión, no se olviden, la próxima semana vayan trabajando ya con su avance del proyecto, con lo que es el marco teórico, lo que es el marco conceptual y lo que es el mapa integrador. Chicos, una cosa, eso sí, la clase anterior nosotros ya vimos todo esto, igual con los chicos del A y del B, revisamos lo que es introducción y antecedentes de definición. Igual tienen que seguir haciendo el avance, chicos. O sea, esto recuerden que no pueden dejar para la última semana. Vayan trabajando el avance, bueno, en este caso, para que puedan presentar, así no se les haya creado el enlace, ustedes ya deben ir trabajando el avance, porque si se quedan ustedes esperando de sus profesores, que no sé, bueno, en este caso, ya depende de ustedes, mucho de ustedes también, porque ya están en primero de bachillerato y ya deben responsabilizarse también, tomar su iniciativa, ser proactivos, en este caso, todo lo que han visto del líder en mí, para que puedan no quedarse al final acumulados, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, tienen que estar pilas ustedes también. No se olviden ya de hacer esta parte también ya de ir avanzando con su marco integrador y perdón, marco conceptual y su mapa integrador, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces de aquí, si es que es posible el día lunes, máximo el día martes. Sí, gracias, Enrita. Chicos, bueno, como se les informan los chicos que no están prendidos su cámara, se les va a hacer un informe al día final, en este caso los que son. La clase está grabada, así que sé quiénes no están prendidos la cámara, así que no se preocupe, Sandrita, muchas gracias. Se me fue la idea, disculpen. El día lunes, máximo el día martes, se va a organizar una clase para que poder tomar en cuenta todas las correcciones que se hayan visto de este primera entrega, ¿de acuerdo? Bien, chicos, entonces, si no hay más dudas, no hay más problemas, nos veríamos ya la próxima clase el día lunes, el día martes, si no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo, chicos?
Bien, chicos. Entonces, que tengan un excelente día y, bueno, en este caso, los chicos que no están, que no prendieron su cámara durante la clase, se les va a hacer un informe porque no están cumpliendo con las normas dispuestas por la institución. Ok, chicos. Entonces, con esto nos quedaríamos el día de hoy y nos veríamos la próxima clase. Cuídense mucho, chicos, que tengan un excelente día y nos vemos entonces. Que les vaya bonito. Una buena. Entonces, no nos olvidemos con los jóvenes de primero A, 10 y 20 de la mañana. Vamos a conversar directamente. ¿Sí? Muchísimas gracias, jóvenes. Una bendecida mañana y tarde, por favor. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Lice. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho.